Doris Benegas ajat bezela, irria Espainetan, burruka gogoa bihotzean, hemen daukagu gurekin ere, Arnaldo Otegi. Bai, egunon guztioi. Haizeak aipatu izan duen bezala, azken urte hauek gogorrak izaten ari dira. Bere amare juntzitzaigun, bere aita ere, militante eredugarriak, ezker independentistako militanteak, militante komunistak. Eta egia da halakoetan oso gogorra egiten dela agurra esatea. Yo tengo muchas cosas que agradecer a Doris Benegas, unas en el terreno personal, porque como bien ha dicho, fue una firme defensora de nuestra libertad, de la del caso Bateragune y de todos los presos políticos vascos. Siempre tuvo palabras de aliento y de cariño para mi familia, y hoy mi familia me ha pedido expresamente que le dé las gracias en este acto. Y creo que además nos ha hecho siempre una aportación muy reseñable en términos políticos. En estos tiempos en los que algunos hablan de las sociedades líquidas, otros tratamos de decir que lo que necesitan las sociedades para cambiar son principios sólidos. Y otros tratamos de decir que no hay posible cambio social, ni se puede transformar la sociedad, ni se puede cambiar, ni se puede hacer más justa, ni se puede hacer mucho más equitativa si eso no se basa sobre una militancia comprometida, una militancia que se base en principios y en valores sólidos. Y yo creo que Doris representaba fundamentalmente eso. Miguel ha hablado de algunos de esos aspectos, todos han hablado antes que yo de todos esos aspectos, pero desde nuestro punto de vista, lo que es y lo que tiene que reseñarse de Doris es una vida ejemplar. Doris no era perfecta, como no lo somos cada uno ni cada una de nosotros en los que estamos aquí, pero hizo una apuesta. Y la vida a veces es hacer apuestas. Uno se puede equivocar o no en esas apuestas. Lo importante es que haga las apuestas con honestidad. Y yo creo que hoy mismo estando aquí hay una cosa que podemos reseñar. Cuando en tu despedida eres capaz de juntar en el mismo acto a la izquierda comunera castellana, a los independentistas vascos, incluso a la Iglesia Católica, tú has debido hacer algo muy bien, porque en definitiva tú has sido una persona que has unido voluntades y que ha sido ejemplo para todo el mundo. Y es importante ser ejemplo para todo el mundo. La gente podrá estar de acuerdo o no con tus ideas, podrá estar de acuerdo o no con lo que tú haces, pero desde mi punto de vista lo fundamental es que la gente te respete porque tú llevas una vida coherente. Y la coherencia en Doris ha sido el ejemplo más importante que nos ha dado. Desde Valladolid no es fácil, no es fácil, ni puede ser fácil ser solidario con la causa vasca. Solo genera problemas, pero es que algunos y algunas no sabemos vivir sin problemas. Para algunos y algunas los problemas forman parte de nuestra vida cotidiana y además a veces incluso somos felices con esos problemas. Yo recuerdo, y voy concluyendo, cuando pusimos en marcha la iniciativa internacionalista. Ya sabemos que el Estado nos puede golpear duramente, ya sabemos que nos encarcela, que nos tortura, ya sabemos que nos lo hace pasar mal, pero yo no cambiaría nada de mi vida, nada de mi vida, solo por haber tenido aquel instante en el que estábamos también Arcaiz y otras gentes de la izquierda independentista, en el que desde la clandestinidad, desde la discreción, fuimos capaces de meterle aquel gol al gobierno español presentando a iniciativa internacionalista. Aquel momento de felicidad yo no lo cambio por nada en el mundo, porque uno es muy consciente de que el Estado puede ser muy cruel contigo, pero cada vez que eres capaz de meterle un gol al Estado, todas las crueldades que han hecho contigo merecen la pena. Así que, Doris, yo solo me quiero despedir de ti diciendo que siempre estarás en el recuerdo y trayendo a colación unas palabras del último libro de Alfonso Sastre, el gran Alfonso Sastre, que encabezó aquella iniciativa internacionalista, que habla en el socialismo de las multitudes del Quijote y dice en el prólogo final que se titula El comunismo de las bellotas, Miguel de Cervantes, transformado en el Quijote, recordó una época dorada en la que no existían las palabras tuyo y mío. Y sobre ese principio y esos valores estamos convencidos de que conseguiremos construir no solo una Euskal Herria más justa, sino un mundo más justo. Nosotros te despedimos hoy, pero quiero que lleves en el recuerdo una cosa. No vamos a cejar ni un instante en conseguir todos y cada uno de nuestros objetivos, porque para nosotros la vida es compromiso, principios y valores. Y sin eso no entendemos la vida. Mi esker.